Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, economista. ¿Qué tal? Tomemos lista, por favor. Abren sus cámaras para contestar. Chalí Chacón, Eric. Buenos días. Buenos días. Así vaya Alex. Así vaya Alex. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Calapaqui, Israel. Calapaqui. Catota, Roger. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Chivón André. Presente, buenos días. Buenos días. Estrella Israel. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Heredia Miguel. Buenos días, economista. Presente. Buenos días. Lechón Bayro. Buenos días. Buenos días. Morales Brian. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Robert. Buenos días, economista. Buenos días. Oso Luis. Buenos días, economista. Oso Luis, presente. Ok. Tenorio José. Economista, buenos días. Buenos días. Ojeda Cristian. Ojeda Cristian. Chávez Andrés. Buenos días, economista. Buenos días, Pazmiño Kevin. Pazmiño Kevin. Buenos días, economista. Buenos días, Montenegro Edwin. Buenos días, Inca Paul. Buenos días, economista. Presente. Buenos días, Carvajal Pablo. Buenos días, economista. Buenos días, Flores Brian. Flores Brian. La Hiedra Sebastián. Presente, economista. Atupaña Pedro. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Ok. ¿Alguien falta? ¿Alguien que no le nombre? ¿Alguien que se conectó recién? No. Entonces quedamos ahí con el listado. Bien. A ver, Alex. ¿En qué nos quedamos? Más que nada, ¿qué quedamos para ahora? Buenos días, economista. En que quiero que la última clase tuvimos una prueba. Ya. La prueba la lección ya bien, que nos ocupó todo el agua. Ok. Ya. Verán, jóvenes, está pendiente. Hoy día vamos a. Les voy a compartir el archivo justamente sobre la parte de gestión de talento humano, que es lo que nos está haciendo falta ver. Para terminar ya con la parte de este primer ciclo. Luego de eso, hacemos lógicamente algunas aclaraciones, indicaciones para el examen. A ver cómo estamos en la cuestión de la suma de las notas. ¿Sí? Bueno, jóvenes, a ver, lo que nos hace falta ver en este momento es la parte de gestión, la gestión del talento. Talento humano, me van a permitir, vamos a grabar esto, si no después me olvido. Después ustedes mismos me están pidiendo y ya lo grabé. Bien, ok. Clase Gestión Empresarial del 20 de mayo del 2020.
vamos a ver la parte de lo que es la gestión del talento humano. Esto es parte de la administración y parte de la gestión, y lógicamente se lo ha tomado como algo que les digo, algo prioritario dentro de lo que es la gestión. Entonces, ¿qué es la gestión del talento humano? Podemos decir que es un conjunto integrado de procesos, ¿ok? Cuando hablo de un conjunto integrado de procesos, hay varios procesos en los cuales estamos involucrados, la parte, o sea, se involucra al talento humano. Es decir, nosotros vemos que en las empresas, en todo lado, existe este departamento, esta área, lo que sea, del talento humano. Y lógicamente no sabemos exactamente qué es lo que hacen, a qué se dedican, ¿sí? Conjunto integrado de procesos. Hay varios procesos por los cuales, más bien, deben realizar en función de qué o para qué. Aquí viene el punto: atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener el recurso humano. Vean lo que dice, es atraer, gestionar, o sea, administrar. ¿De qué forma podemos llegar a utilizar el recurso humano de una forma mucho más óptima? Cuando hablo de gestión, estoy hablando de un recurso de administración, de un recurso tanto y cuanto tan valioso y más valioso que cualquier otro tipo de recurso dentro de la empresa, ¿ok? Y lógicamente requiere un grado de gestión bastante eficiente. Desarrollo. Yo a ese recurso lo puedo hacer crecer o lo puedo también bajar. Motivar. La motivación es un factor fundamental dentro de la actividad. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Y lógicamente retener al recurso humano. Que ese recurso humano se quede trabajando. Pero lo que sucede, tal vez lo que estoy diciendo ahorita contradice un poco lo que pasa en las empresas, porque van a decir, oiga, pero las empresas no hacen nada por retener a los empleados. Las empresas lo que hacen ahí es explotar, es sacar el jugo, y lógicamente ya cuando le saca el jugo ya no tiene nada que hacer, lógicamente le manda. O si no, hace lo imposible, inclusive hasta para mandarlo. Sí, o sea, hay razón. Pero justamente esas son empresas, en muchos casos les voy a decir, que lo que hacen lógicamente es un reclutamiento como parte de uno de los procesos, reclutamiento del recurso humano para ejecutar, no se hace más. Pero ya hablar de la gestión del talento humano es otra cosa. Lo que se pretende con esto es obtener los resultados, ¿sí? Los resultados dentro de la empresa, y para ello hay que ejecutar cierto tipo de estrategias. Y estas estrategias pretenden tener un balance, jóvenes, ¿no? El punto es un balance entre lo que es el desarrollo profesional, entre lo que es el enfoque humano y el logro de las metas institucionales. Desarrollo profesional dentro de la organización, dentro de la empresa, cómo hacerlo crecer, cómo hablar acá, desarrollar, tener esta parte del enfoque humano de ayuda, no tanto de ayuda, sino más bien de trato. Y acá también me voy al hecho de no solamente del desarrollo personal, sino del enfoque humano, del desarrollo como persona. A mí me interesaría muchísimo que dentro de esto, exacto, estamos hablando de desarrollo profesional y del desarrollo personal de cada uno de los colaboradores. Y lógicamente que vayan encaminados hacia el logro de las metas organizacionales. Esto, el desarrollo profesional, tanto como el desarrollo humano, no me debe desorientar frente al logro de las metas organizacionales. ¿Estamos? Entonces, sí es difícil llegar, aquí viene el punto, al equilibrio, al balance entre estos tres elementos. Desarrollo profesional, enfoque humano y logro de metas organizacionales. Pues bien, eso es lo que es la gestión del talento humano. Ya vamos a ver un poquito después cómo es que se diferencia de otras formas o de otras, o de otras
movilización, inclusive que hubo un poquito antes. Bien. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Perdón, esto va a quitar. A ver. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo leo. Gracias, Roger. El SGTH en la empresa mide y administra el desempeño de los colaboradores a través de la capacitación, la retroalimentación y el apoyo, que les permita tener una visión clara de las competencias que necesitan para alcanzar el éxito personal y organizacional. Pero, ¿por qué es importante que las empresas inviertan tiempo y recursos en desarrollar de manera integral a sus colaboradores? Ok. El SGTH, o sea, el Sistema de Gestión del Talento Humano. Vean, estamos hablando acá de sistema, y acá me atrevo a decir cuando hablábamos de conjunto integrado de procesos. Es que el proceso puede ser, en realidad, desde la parte de la selección, proceso de selección, reclutamiento, inserción, ¿ok? Del recurso humano a la empresa. Dice, mide y administra el desempeño. Ok, aquí estamos en el punto. Si el sistema de gestión de talento humano mide el desempeño, se debe de antemano, aquí yo lo veo como parte fundamental o integral de esto, es que deben haber entonces indicadores de medida. Porque no podemos medir en forma muy subjetiva las cosas, porque me cae bien, porque me cae mal, porque habla mucho, porque habla poco. O sea, eso puede ser inclusive hasta de carácter personal, de alguien que esté dentro de talento humano. Esto lógicamente va mucho más allá. Si vamos a medir el desempeño en cada una de las actividades enfocadas, en cada uno de los objetivos, en cada uno inclusive del aporte, aquí viene lo fundamental, del aporte que el colaborador puede dar a la consecución de las metas y de los objetivos organizacionales, entonces yo sí puedo estar ahí. Pero vean cómo lo dice también, a través de la capacitación. Ah, ya, o sea, a ver, voy a ver en qué medida mi colaborador se capacita, ¿no es cierto? La retroalimentación y el apoyo. O sea, esa capacitación lógicamente se tiene que retroalimentar hacia la organización. Yo le puedo pagar un curso, le puedo pagar inclusive hasta la maestría, le puedo pagar una especialización, le puedo pagar algo. O sea, le estoy capacitando. Pero eso lógicamente debe de alguna forma retroalimentarse hacia la consecución de los objetivos empresariales, que les permita tener una visión clara de las competencias que necesitan para alcanzar el éxito personal y organizacional. Vean, una visión clara. A veces, exacto, las empresas, yo sí lo puedo decir, las empresas tienen una influencia muy, muy grande dentro de las personas. Hay algunas empresas, lógicamente, que el trato, lo que sea, a sus ejecutivos, a sus colaboradores y todo eso, les da les da cierto tipo de características, inclusive de carácter personal. Y inclusive, y hablamos, ¿no es cierto? Decimos, acá los colaboradores de tal empresa son así, los colaboradores de tal empresa son asado, los colaboradores, o sea, les da inclusive, ¿por qué? Porque dentro de la empresa y dentro de la misión, visión y todo eso, hay valores. Acuérdese también los valores organizacionales. Y entonces estamos en una clara inmersión de todo ese tipo de valores dentro de ese personal. ¿Ok? Entonces, y aquí viene el punto. Oiga, es importante que las empresas inviertan tiempo y recursos, es decir, a la final, dinero también, el tiempo, sacrificar el tiempo de trabajo para que mi personal se desarrolle profesionalmente. Oye, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Ok? Este es el punto. Y aquí nosotros podemos llegar a medir, y yo creo que es importante para las empresas, medir el grado de beneficio, o sea, costo-beneficio. ¿Cuánto es lo que a mí me va a costar realmente el capacitar a una persona? ¿Y cuánto es lo que yo voy a poder lograr de ello?
Y esto puede sonar un poco inhumano, jóvenes, o sea, decir, oiga, pero entonces lo está haciendo con total interés, nada más, o sea, solamente pensando en el beneficio organizacional. No, no necesariamente, porque a esa persona le permito desarrollarse, se desarrolla a él, y lógicamente hay esta parte de la retroalimentación. Vean, por ejemplo, lo que sucede, no lo voy a decir con carácter empresarial, pero por ejemplo, aquí en el Estado, el Estado otorga lógicamente becas para que algunas personas, ciudadanos, vayan a estudiar en el exterior, ¿no es cierto?, su maestría, su doctorado, su especialización o lo que sea, y lógicamente vienen acá con cierto compromiso firmado de devolución, o sea, no me refiero a devolver la plata, sino más bien devolver esa, devolver en conocimiento, devolver en acciones dentro de algún lugar específico, ¿sí? Y el Estado le debe decir, vea, ¿sabe qué? Le necesitamos, usted vino especializado en esta área, le necesitamos que usted trabaje acá. Eso sería la parte idónea, vean, jóvenes, pero lastimosamente no funcionó así las cosas, porque vinieron los becarios, una cantidad de becarios que, lógicamente, al terminar ya sus procesos de estudios, de grado y todo eso, vinieron acá y vinieron a sumarse al ahí sí les voy a decir, vinieron a sumarse a la masa de gente desocupada que, lógicamente, está dispuesta a conseguir trabajo. No es que vinieron con un plan específico en el cual, al término de eso, lógicamente, había que retroalimentar acá. O sea, la idea es hacer. Vean, jóvenes, por ejemplo, yo recuerdo, inclusive, fueron a la universidad un grupo de ingenieros, de especialistas en esto. Ellos habían ido a estudiar a la Unión Soviética, becados, esta ingeniería aeroespacial, alguna cosa así, ¿ok? Eran tres ingenieros. Los tres habían sido becarios, lógicamente. Y conversando con ellos, uno de ellos me decía, ¿sabes qué? El problema de acá en realidad es que este punto no está desarrollado. Y bueno, nosotros ya estamos trabajando acá, estamos devengando, estamos haciendo esta retroalimentación, como dice aquí, pero ¿y el resto de gente? Porque sigue habiendo becarios y gente que va a seguir estudiando ingeniería aeroespacial en la Unión Soviética. Pero, ¿y el rato que vienen acá? O sea, ya había una gran cantidad de becarios que estaban regresando ya con este grado de especialización. ¿Hacer qué? No había, como dicen, no hay cama para tanta gente. Entonces, esto hay que hacerlo lógicamente de manera estructurada, de manera coherente, de manera organizada y sobre todo de manera, porque vean también, el punto es, ¿qué hago yo con tanto doctorado? ¿Qué hago yo con tanta maestría? ¿Sí? Si no tengo justamente los puestos o en forma organizacional, funcional, para poder otorgar esto. Y viene el otro punto también aquí, me lo voy a decir. Si yo exijo, vamos a decirlo, exijo, pido a mis trabajadores que se especialicen, que se eduquen, que esto, que saquen sus títulos, maestrías, doctorados o lo que sea, pues después me va a venir a mí la avalancha de gente que va a decirme, bueno, ¿sabe qué? Yo ya tengo mi título, quisiera ascender dentro de mi puesto, quisiera tener un desarrollo profesional dentro de la empresa. ¿Qué hay respecto a esto? ¿Ok? Entonces, y si yo no le doy esa oportunidad, lógicamente, realmente estoy desperdiciando aquí lo que viene, los recursos invertidos por la empresa para los colaboradores. Bastaba con el título de tercer nivel y punto. O bastaba simplemente con un técnico. ¿Ok? Bien. Continuemos, por favor. Veamos las ventajas de la gestión del talento humano. ¿Quién me ayuda, por favor, con esto? Yo le ayudo leyendo. Por favor. Ventajas de la gestión del talento humano. Reducción significativa de la brecha entre las competencias requeridas por la organización y la disposición del colaborador.
mejoramiento continuo para lograr una mayor eficacia y eficiencia, fomento de una cultura de consecución de los objetivos organizacionales con un rendimiento superior, mejoramiento de la cultura organizacional y el clima del trabajo, mayor satisfacción laboral por parte de los colaboradores, disminución de la rotación de personal y aumento en la retención de talento clave. Ok, vean jóvenes, aquí cada uno de los elementos. O sea, la gestión del talento humano, la administración, ¿qué nos debe llevar? ¿A dónde nos debe llevar? Oh, exacto. Reducción significativa de la brecha entre las competencias. ¿Qué sucede actualmente aquí en el país, jóvenes? Y esto es lo que ya se está comenzando a hablar, inclusive con el gobierno actual, el gobierno que viene, ¿no? ¿A qué me refiero? La disposición entre qué es lo que el empresario, las empresas necesitan y qué es, lógicamente, la competencia que tiene el colaborador. Y esto vendría a cuestionarse ya en función inclusive de las mismas universidades. Oiga, yo necesito, como empresario, yo necesito una persona con tal perfil, tales características, tales competencias. Usted está graduando profesionales con tales competencias que tal vez no se ajustan. O veamos aquí el grado de ajuste, jóvenes. Y aquí viene exacto esta brecha. Hay que primero lo que hay que hacer es estudiar y establecer cuál es esa brecha. Lógicamente, para poder reducirla. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo eso, y de ley siempre va a existir esa brecha, lógicamente la gestión del talento humano va a permitir que se reduzca, ¿ok? No solamente es cuestión de decir que, bueno, qué pena, necesito ingenieros en alimentos, ustedes no son ingenieros, ustedes son ingenieros industriales, nos vemos, chao, ¿ok? Puedo ver de qué forma, a través de la administración del talento humano, puedo lograr reducir esa brecha. Mejoramiento continuo. Qué chévere esta palabra. O sea, deseo lograr una mayor eficiencia y eficacia dentro de la empresa, dentro de los colaboradores. ¿Ok? Fomento del. Ya, ahondar en este punto no quiero porque va a sonar muy trillado. Ya saben ustedes de qué se trata esto. Fomento de una cultura de consecución de los objetivos. ¿Cómo puedo yo? Aquí viene el punto, ¿no? La cultura de consecución. No es este hecho de que, verá, usted debe llenar este formato del informe y pasarle al otra área o lo que sea. Le pone un sello, y le pone un sello, le firma y pasa. Oiga, ¿cómo puedo lograr realizar o conseguir el mismo tipo de resultado de diferente forma? ¿Ok? Y esto es algo que como profesionales tenemos que cultivar, jóvenes. Por eso hablo de una cultura. Cultivar. ¿Por qué? Porque no podemos ser simplemente robots que hagamos lo que nos dicen y pare de contar. Sino que siempre debemos estar en esta parte de cómo puedo llegar a los objetivos, y en este caso objetivos organizacionales, de otra manera. Esto nos va a permitir, tal vez, ¿no? Mejoramiento de la cultura organizacional y el clima de trabajo. Vean, trabajar con un buen clima. ¿Qué es un buen clima de trabajo? Sin que haya problemas, inclusive interpersonales, sin que existan problemas entre las áreas, que exista una correcta comunicación amable, cordial, ¿sí? Y colaborativa, le llamaría yo. Ese clima cordial da justamente un clima agradable, bonito, inclusive que podamos saludar. Claro, somos personas sociales, ¿por qué no tener, lógicamente, buenos compañeros de trabajo? Algunos, exacto, tenemos buenos amigos, hacemos relaciones, relación inter social, digamos, con esas personas, con un colega, con alguien que inclusive tal vez no es colega nuestro, pero lógicamente tenemos una buena línea de acción en el trabajo. Vea, es formidable. Trabajar en esta forma es muy bueno.
como lo llaman ahora, un clima tóxico de trabajo es fatal para la persona, fatal para la empresa, fatal para la salud del colaborador, fatal para la salud organizacional. ¿Ok? Mayor satisfacción laboral por parte de los colaboradores, se sienten satisfechos, los empleados se sienten contentos, se sienten satisfechos de trabajar de esa forma. ¿Ok? Disminución de rotación del personal y el aumento de la retención del talento clave. Esto es importante, jóvenes. Ustedes han escuchado la rotación del personal. Vean, jóvenes, todos, y yo creo que en muchos casos estamos dispuestos, lógicamente, a emplearnos o a que nos empleen, a prestar nuestros servicios en un trabajo. Y, lógicamente, uno de los elementos, les comento yo, inclusive de forma personal, uno de los elementos para escoger si es una buena o mala empresa es el grado de rotación de personal. ¿Qué grado de rotación de personal existe en esta empresa? Yo siempre me pongo a pensar, o es algo que yo quiero saber y conocer de la empresa antes de entrar a trabajar. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay una alta rotación de personal, tal vez es porque no exista un buen clima de trabajo. Tal vez no existe un mejoramiento continuo, ¿sí? Tal vez no exista un desarrollo personal y profesional dentro de la empresa. Que la gente se sale, ¿sí? La gente sale. Entonces, realmente eso a mí, por ejemplo, para escoger una empresa donde ir a trabajar, a mí realmente es un punto básico. Oiga, yo quiero saber el nivel de rotación. Un nivel de rotación alta es, no, es que no se pone la camiseta, es que no tienen empatía con la empresa y todas esas cosas. En muchos casos, discúlpeme, son puro bla, 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 bla. Si hay un elemento de rotación de personal, ojo, y puede ser que vea, ¿sabe qué? En los últimos tiempos, la rotación de personal ha sido mucho más, es porque hay problemas, ¿sí? Y vean acá, la retención del talento clave, es decir, llegar a identificar, el punto no es el talento clave, identifique ese talento clave, identifique cuál es ese talento clave. Ahora, cada una de las personas profesionales, colaboradores y todo eso, deben, o más bien, tienen un talento. Y lógicamente yo puedo decir, no, pues, talento clave. Gente que justamente esté limpiando o barriendo los pasillos de la empresa y todo eso, eso no es ningún talento clave ni nada por el estilo. O sea, puedo mandar cuantas veces sea y vuelvo a contratar. Mira, para todo hay que saber. ¿Ok? Hay que saberlo hacer bien. En función, aquí, mejoramiento continuo para lograr una mejor eficacia y eficiencia. Ya vamos a ver un poco sobre este punto, ¿no? Entonces, esas son las ventajas. Reducir esa rotación. Tener una mayor satisfacción, o sea, que los empleados estén contentos y que al estar contentos están motivados. Mejoramiento de cultura organizacional, exacto. El clima de trabajo. Consecución de los objetivos, todos estamos dispuestos, conocemos y sabemos y podemos trabajar en equipo para el logro de eso. Y mejoramiento continuo, lógicamente, vamos a lograrlo a través de la reducción o mejora de los procesos. Interesante. Pero aquí viene el punto, jóvenes. Hay que dar cabida, hay que dar apertura a que los colaboradores realicen esto. Y este es algo que yo creo que, por ejemplo, en Apple, se me fue el nombre, que me recuerdan ustedes, el señor este que ya se murió, Steve Jobs. Yo creo que entendió esto. Porque justamente lo que decía él era, a mí me gusta gente que venga y me proponga. Sistemas de mejoramiento continuo. Perfecto. Bien, ahora sí. Antes, jóvenes, se llamaba el departamento de personal, el área de personal, la jefatura de personal, o lo que sea, ¿no es cierto? Era personal y recursos humanos. A veces tenían recursos humanos y personal, o personal y recursos humanos. Y ahora se cambió esto, no hace mucho tiempo. Ahora ya se llama GTH, ¿sí?
Ahora ya es el área, el área o lo que sea de GTH. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio de este de GTH a recursos humanos? ¿Ok? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Quién me ayuda? A ver, voy a empezar a nombrar. Brian Morales. Buenos días. A ver, ayuda. Prioridad en el desarrollo de sus empleados. La gestión de talento humano se centra en ayudar y mejorar al máximo el talento con el que cuenta la organización, manteniendo como prioridad el desarrollo profesional de los colaboradores, mientras que recursos humanos se ocupan de pagos, días de vacaciones, beneficios y quejas. La GTH lleva a los mejores empleados de la mano y los prepara para posiciones estratégicas de liderazgo, así poniendo especial énfasis en entrenamientos, desarrollo personal, coaching y entrevistas de permanencia, entre otros. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás. Vean, jóvenes, acá. Gestión del talento humano se encarga de desarrollar y mejorar al máximo el talento. O sea, hay que, lo que vuelvo a repetir acá, yo creo que el trabajo fundamental aquí es llegar a identificar el talento. ¿Qué talento tiene esa persona? ¿Qué talento tiene ese colaborador? Y cuando yo hace algún momento hablaba de limpiar o de barrer, vean, jóvenes, hay que tener talento. Hay gente que es experta, muy buena para lo que es limpieza y mantenimiento. Lo hacen un ratito y lo hacen muy bien. Ojo, hay gente que, chicas, más lo que pasa, hay que decir, más lo que pasa el trapo y queda sucio. O sea, pasa con un trapo sucio. Hay que tener ese, inclusive hasta los conocimientos. Hay que saber. Vean, jóvenes, y acá viene el punto. O sea, hay que al colaborador hacerlo crecer. Y que conjuntamente ese crecimiento, hablo de un crecimiento conjunto, permita también a la empresa crecer. ¿Ok? Y entonces aquí dice, prioritario el desarrollo profesional. Recursos humanos, ¿de qué se ocupaba? Del pago de vacaciones, de los permisos, de permisos médicos, de beneficios, de quejas. Ojo, no quiero decir que GTH no haga eso. ¿Sí? Pero una cosa es, a ver, simplemente yo soy la tiendita de recursos humanos y recibo todas las solicitudes, ¿no es cierto? Tengo que pagar vacaciones, tengo que liquidar vacaciones, tengo que liquidar a algún trabajador, tengo que atender los permisos, hacer avisos de entrada y salida del seguro social, llevar la parte de la nómina. Ojo. No estoy diciendo que esto sea un trabajo simple, sea un trabajo sencillo. Es más, yo creo que este trabajo es el trabajo rutinario y obligatorio que hace justamente, no solamente recursos humanos, sí lo hace GTH, pero va más allá. O por lo menos pretende ir más allá. O por lo menos debe ir más allá. ¿Ok? Vea lo que dice, GTH lleva a los empleados, o sea, inclusive sería maravilloso, ¿no? Antes, un poquito de eso, cuando se hablaba inclusive de empleados de carrera, o sea, cuando entraron tal vez empleados desde muy jóvenes, vieron el talento que tenía, los hizo crecer, hasta llevarlos lógicamente de ahí, tal vez a ser supervisores de... jefe de supervisores, luego les llegaron a una subdirección, luego a una dirección, es decir, van estableciendo elementos de liderazgo en esas personas. O sea, van creciendo, van desarrollándose. ¿Ok? Leamos, por favor, propuesta de objetivos a largo plazo. ¿Quién quiere leer? Propuesta de objetivos a largo plazo. La gestión de talento humano es estratégica. Se presenta como plan a largo plazo en el que toda la compañía se verá beneficiada a través del logro de objetivos, impulsada por el talento que la compone. Mientras que recursos humanos es más táctica y trata la gestión cotidiana de las personas. Exacto. Ya hablamos un poquito, ¿no es cierto?
Si yo quiero, lógicamente, el desarrollo profesional de una persona, quiero lograr ese desarrollo personal de una persona, o sea, profesional de una persona, pues son planes que tal vez, o ideas que tengo a largo plazo. Mientras que recursos humanos se ocupan, como yo les decía, de lo rutinario. Las quejas, los permisos, las vacaciones, todo. ¿Ok? Vean, jóvenes, les voy a contar algo. En una empresa que yo trabajaba me mandaron a un curso de bueno, no lo voy a decir en este momento, pero era de informática, ¿no? Creo que fue de 2 semanas. 2 semanas. Sí. Y cuando ya regresé del curso de 2 semanas, me dijeron, vea, ¿por qué no hace usted un programa? Sí, un programa para automatizar todo el proceso que es. Vean, el curso fue de 15 días, o sea, 2 semanas. Pedirme a mí que realice un programa, un sistema informático, o sea, no creo, o sea, primero no puedo, o sea, no, ¿por qué? Porque no soy ingeniero informático, ¿sí? Lógicamente me fui a aprender cierto tipo de herramientas para agilitar, para mejorar el trabajo, sí, pero no para hacer un sistema. Pero entonces, ¿para qué le capacitamos? Insisto, no para hacer un sistema. Oiga, y fue un cursito de esos así, por decirlo así nomás, ¿no? Entonces, les comento que hasta me dio iras y les dije, oigan, y ustedes, les digo, ustedes que sí se van a los buenos cursos en el exterior, ¿sí? ¿Por qué no cambian toda la estructura de esto o no cambian los procesos de esto? Y ustedes se van más tiempo, un mes al exterior, y ustedes quieren que pinche curso de 15 días, yo ya haga todo un programa. O sea, por favor, ¿estamos? Bueno, mantiene una visión integral, veamos. ¿Quién me quiere ayudar con esto? Yo le ayudo, economista. Gracias. La gestión de talento humano tiene una mirada mucho más profunda sobre los empleados. Supone una estrategia integral para contratar, capacitar y retener a los mejores empleados, mientras que recursos humanos se enfoca en controlar a aquellos capaces de asumir cierto rol o puesto de trabajo y sea capaz de cumplir con lo establecido. La otra parte también, de una vez. Ya. Involucra a todos los miembros de la empresa. Anteriormente, los departamentos de recursos humanos centralizaban todo lo que tiene que ver con contratación, capacitación y retención de empleados. Con el surgimiento de la gestión de talento humano, muchas de estas actividades piden participación a los ejecutivos, coordinadores o gerentes de primera línea para lograr que todos se involucren y se sientan responsables del talento de la compañía. Muy bien, a ver, primer punto, visión integral, ¿no es cierto? Mucho más profundo. Vean, aquí en esta palabrita o frase me agrada. Supone una estrategia integral para contratar. Estrategia integral. Debemos contratar, debemos capacitar y debemos retener a los mejores empleados o buenos empleados o a los talentos claves, ¿ok? Recursos humanos, ¿qué hacía? Dice, simplemente requiere contratar a aquellos que pueden asumir cierto rol o puesto de trabajo, sean capaces de cumplir con lo establecido. Vea, usted sabe hacer esto, puede hacer esto con el contrato. Ok, eso no difiere con recursos humanos, pero acá es la estrategia que tienen. Se utiliza diferentes estrategias justamente ¿para qué? Para poder medir esos talentos. ¿Qué quiere decir? Que hay unas nuevas herramientas. Hay nuevos, inclusive hasta hay nuevos software para muchos tipos de esto. Y hay test, diferentes tipos de test en la parte psicológica. ¿Ok? No me interesa solamente la habilidad manual. Me interesa también la habilidad personal, la habilidad individual, su capacidad crítica, su capacidad de pensamiento, su capacidad de reacción. Puedo hablar un montón de cosas en esto, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Vean cuando dice involucra a todos los miembros de la empresa.
son los recursos humanos antes, ellos eran los que hacían la parte de la contratación, capacitación y retención, ¿ok? Ahora todo esto también se pide a los ejecutivos, claro, que participen. Vea usted, ingeniero, si vamos a contratar ingenieros electrónicos, ¿qué tal si nombramos a alguien justamente del área? Que venga, le haga la entrevista, le converse con él y todas las cosas. A ver, inclusive hasta el grado de empatía que puede tener con esa misma persona, ¿ok? Y todos, entonces, si yo estoy invitando al área que requiere, y tal vez al jefe, a que sea el mismo quien tenga una entrevista, quien sea el mismo que evalúe o lo que sea, lógicamente le estoy dando ese grado de responsabilidad. O sea, no soy solamente yo como recursos humanos quien tiene esa responsabilidad, sino que usted también me está ayudando a evaluar. Perfecto. Siguiente. ¿Quién me ayuda? A ver, alguien, jóvenes, despierten por ahí. A ver, David Estrella. La diferencia entre GTH y RRH deja a un lado los modelos jerárquicos. La gestión de talento humano cambia el enfoque de ¿qué puedo obtener de un empleado? ¿Cómo comprometo y retengo a un empleado para que continúe dentro de la organización a largo plazo? Llevar a cabo la gestión de talento y las actividades de recursos humanos parece a simple vista una actividad sencilla. Sin embargo, la complejidad en los negocios, las nuevas tecnologías y la diversidad del mercado laboral presenta para los profesionales de estas áreas una serie de obstáculos que, sin duda, afectan al negocio, como por ejemplo en la falta de liderazgo, falta de alineación de los objetivos del negocio e individuales, talento suficiente, etc. Ok. Vean lo que el enfoque, ¿no es cierto? ¿Qué puede dar usted? Y esta es una de las a veces preguntas claves dentro de las entrevistas de trabajo. ¿Qué puede aportar usted? ¿En qué puede dar usted justamente a la empresa? Entonces, ¿qué puedo yo obtener justamente de ese empleado para la empresa y punto? ¿Ok? Acá, la gestión del talento humano viene a ser, ¿cómo le comprometo? ¿Cómo logro realizar ese compromiso de esa persona con la empresa? Y si yo logro ese compromiso, primero va a trabajar con mayor grado de responsabilidad, va a trabajar con mayor disposición hacia la consecución de los objetivos organizacionales y va a trabajar va a sentirse bien acá vamos a pretender que se sienta bien acá y se quede. ¿Ok? Eso es lo importante. Que se quede. Ya vamos a hablar un poquito de esto. No crean que a las empresas les conviene esto de que la gente salga. Ya vamos a hablar un poco. Como dice acá, parece que esto es una actividad sencilla. Pero ahora lo complejo de los negocios, tecnologías, mercado laboral. Estas cosas afectan al negocio. Por ejemplo, la falta de liderazgo. Vean, jóvenes, aquí viene el punto. Falta de liderazgo. Es algo que las empresas están buscando, están viendo. Quieren nuevos líderes, ¿ok? Falta de alineación. ¿Alineación con qué? Con los objetivos de la institución. Oiga, yo no me alineo, ¿sí? Estoy inclusive a veces en constante y perenne pugna con ese tipo de objetivos. Yo no estoy tan de acuerdo con la forma, los valores, todas las cosas, ¿ok? Entonces, si no estamos de acuerdo en eso, lógicamente sí viene a ser un entrampe, tanto para no dejar pasar, y a esto voy, para evitar el desarrollo tanto organizacional como del mismo empleado. Y ahí se vuelven las cosas, ¿no? Aparecen los problemas, justamente. ¿Ok? Entonces, vean,
vean el grado de responsabilidad y como les dice acá, no es una actividad sencilla. ¿Cómo logro que el empleado se sienta parte de? ¿Ok? Bien. Ahora, jóvenes, todas estas cosas, lógicamente, voy a volver a insistir en este punto. Tiene que ser, lógicamente, y aquí lo voy a decir, tiene que ser una acción de doble vía. No puede ser solamente el compromiso del empleador con la empresa. Yo voy a hablar más allá de lo que está escrito acá y dicho acá. Tiene que ser el compromiso de doble vía, también de la empresa hacia el empleador. Eso es GTH. Que yo pueda poner el nombre de GTH, ¿sí? El rotulito en el área y decir, este es el área o la dirección de GTH o lo que sea, es una cosa. Y que digamos que aquí se realice una gestión de talento humano, entonces empecemos a ver si en realidad se realiza esa gestión de talento humano. O simplemente se ha vuelto nada más un elemento de recursos humanos. Porque cuando realizamos un compromiso, el compromiso no puede ser de una vía. El compromiso es de doble vía. Eso es GTH. Si yo voy y lógicamente estoy viendo por el bienestar, ¿sí?, del trabajador, lastimosamente, jóvenes, yo creo que esta forma del recurso humano, o sea, o de la gestión del talento humano, yo creo que muchas empresas no lo manejan, están muy lejos, inclusive puedo decirlo así, de llegar a manejar. Hay empresas que sí lo ven, sí lo logran, ¿ok? Muchas veces de este tipo de cosas que estamos hablando acá han servido de simples, ¿qué les digo?, de simples versos bonitos para justamente, inclusive, llegar a ciertos grados de explotación a los trabajadores. No es un elemento, estamos hablando de que GTH, frente a recursos humanos se encargaba de controlar, ¿sí? Y si no cumplía, sancionaba, y punto. O sea, GTH tiene una visión un poco más amplia, y aquí sí voy, más de largo plazo también, el cómo retener a los trabajadores. Vean, este es un punto importante y a eso me quería referir cuando la parte de la retención de los trabajadores. ¿Cuánto creen que le cuesta a una empresa el contratar a un trabajador? A una empresa le cuesta mucho dinero, tiene que realizar todo el procedimiento en cuanto el procedimiento de selección, que viene desde la información, comunicación. Claro, ahora se utiliza redes sociales, es mucho más fácil y todo eso, tal vez no muy costoso, puede ser, ¿sí? De que justamente hago yo el llamamiento, la convocatoria, para receptar carpetas, receptar lógicamente todo el dato ahí. Viene la parte de que del conjunto de carpetas tengo que empezar a estudiar y ver justamente la selección, una primera selección para el llamado a las entrevistas, realizar todo el proceso en tanto a la evaluación, pruebas, test psicológicos, de elaborar eso. Estoy pagando una persona, estoy pagando dos o tres, cuatro o cinco personas que realicen eso, para que pasen luego a otro proceso, ¿no es cierto? Tal vez ya en el cual ya se van a dar las entrevistas en forma directa. Vamos a hablar ya en forma directa con la persona. Todo ese procedimiento hasta el momento de llegar a ser contratado, tengo que hacer los avisos de ingresos al Seguro Social, tengo que hacer los contratos en el Ministerio de Trabajo, tengo que hacer todo ese tipo de cosas y luego, lógicamente, entra la persona a trabajar. ¿Para qué? Para que después de 3 meses, encima más, hago los procesos de inserción a la empresa, es decir, enseñarle cuál es la cultura organizacional, cuál es la misión, los objetivos y todas las cosas, y le voy, inclusive le capacito, hacemos un día sábado de actividades y todas las cosas,
todo eso, para que a los 3 meses se vaya. ¿Y por qué se fue? Ojo, aquí viene el punto. Entonces, cuando ese tipo de rotación, a veces jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Muy bien, se le paga los estudios, se le paga una maestría, se le paga una especialización, se va a especializar en el exterior, o sea, se le paga una serie de cosas, se le manda un seminario, se le manda un taller, se le manda reuniones con las empresas en otros lugares, dentro del país para que adquiera experiencia, todo ese tipo de actividades para que en un año se vaya. ¿Y qué? Se ve en un año y otra vez tengo que realizar todo el proceso nuevamente desde cero. Eso es malo. Otro de los puntos. A veces llegan a conocer, no voy a hablar de en qué tiempo, llegan a conocer tanto del área, tanto del negocio, que está esto y el uno, el otro, y ya cuando está justamente arriba, esta persona se va y se va con la competencia. Y se va con todos los conocimientos dados y justamente va a aplicarlos allá. Y entonces me pone en riesgo justamente con la competencia. Vean lo punto de acá. O sea, es una situación un poco especial. Bien, su principal finalidad es el mantenimiento y la mejora de las relaciones personales entre los directivos y los colaboradores de la empresa. Vean, esta es la parte de la gestión del talento humano. Mejora de la interrelación personal. Aquí viene, por favor, de la interrelación personal entre los colaboradores y los directivos. Y es que no se lo debe poner, y de eso se trata la nueva gestión del talento humano, en olvidarnos un poquito de la pirámide y la verticalidad, sino más bien horizontal. El trato horizontal. Y esto le da, lógicamente, una mayor confianza y una mayor pertinencia del trabajador hacia, lógicamente, la empresa. ¿Ok? Veamos de los objetivos, ¿no es cierto?, de la gestión o administración del talento humano. Vamos analizando cada uno de los puntos, ¿ok? Promover el alcance de los objetivos de la organización. Bien, ¿de qué forma? Aquí viene un punto, la parte de esta gestión, ¿cómo promuevo si yo no conozco? Es decir, usted debe dar a conocer, debe informar a cada uno de los empleados y cada una de las áreas y cómo cada una de esas áreas aporta a la consecución de los objetivos de la organización. Y entonces se vuelve un elemento sistémico. Vean, jóvenes, cuando hablo de sistémico, lo voy a poner así, el cuerpo humano. Cada uno de nuestros órganos del cuerpo humano, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, ¿sí?, el estómago, todos, son aparatos inclusive distintos, ¿no es cierto? Se los estudia inclusive de forma distinta, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el aparato cardio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cada uno tiene lógicamente una función, pero ¿qué pasa si uno de ellos empieza a fallar? Empieza absolutamente, si uno de ellos empieza a fallar o no funciona bien, puede llegar a dañar al resto. Esto es sistémico. ¿Sí? No es que, bueno, fallar. Como son malitos los de marketing, ya esos que se mueren. Nosotros somos productivos. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscamos y tratamos? La salud integral. Aquí viene el punto, la salud integral. Yo quiero estar bien del corazón, de los pulmones y todo eso, porque el rato que me enferme de los pulmones, lógicamente el corazón también se va a ver afectado. Vean la pandemia, cómo nos ha llegado a afectar y cuáles son las afectaciones que se dan en la salud y cómo mata a las personas. Eso es interesante de todo esto. ¿Cómo mata a las personas? Y ahí viene la capacidad de este COVID, que justamente como que busca otras formas, lógicamente, de afectación. ¿Ok? Así que
¿Cómo puedo yo llegar a promover el alcance de los objetivos de la organización? Aquí viene también un tema dentro de GTH, lo que es la comunicación organizacional. ¿Ok? Garantizar la eficacia al máximo del desarrollo de los recursos humanos. ¿Cómo puedo llegar a la eficacia? Cuando yo hago un proceso de selección también eficaz, es decir, yo contrato a la persona idónea para lograr, para realizar ese tipo de actividades y, lógicamente, el desarrollo de esos recursos humanos. Identificar y satisfacer las necesidades de los colaboradores de la organización. Bueno, esto es importante. ¿Cuáles son las necesidades que tienen los colaboradores de la organización? Verán que en muchos casos a los colaboradores, a los empleados, se los debe tratar como clientes. Y son, inclusive, se debe reconocer esta palabrita, clientes internos. ¿Cuáles son las necesidades? Vean, ahora que hablamos de tantas cosas, lógicamente, la mujer llega a tener un papel protagónico dentro de las actividades empresariales y todas las cosas, pero lógicamente tiene necesidades, un poco aparte, específicas, ¿sí? Se está hablando, por ejemplo, les voy a hablar muy, muy claro, vean lo que en nuestra universidad pasó y sucedió, ¿ok? Y no por el lado de los colaboradores, pero bueno, ustedes vieron que se puso ese centro de lactancia, ¿no es cierto? Sí lo tienen identificado. Claro, mujeres que son madres necesitan, lógicamente, un lugar específico para satisfacer ese tipo de necesidad. Vean, eso va, justamente de eso se trata la gestión del talento humano. No es solamente que venga a trabajar, que cumpla las 8 horas, y bueno, ponemos un baño de hombres y un baño para mujeres y listo, se acabó. Oye, inclusive dentro del baño de mujeres, ¿qué se necesita? Se necesita espejos más grandes, se necesita iluminación mucho mejor, se necesita un buen aspecto, se necesita un montón de cosas. Los de los varones puede ser inclusive esto un poco más simple. ¿Ok? Se necesita otro tipo de jabón, otro tipo de gel, o sea, inclusive podemos hablar, ¿no es cierto? Atender cierto tipo de necesidades humanas dentro de eso. Eso es lo que hay que ver como gestión de talento humano. Necesita dónde ir a dejar a sus hijos. Entonces, por eso, inclusive dentro de la ley mismo, con tal número de empleados, pues hay que se necesita una guardería. Se necesita guardería. ¿Ok? Se necesita atención médica. ¿Estamos? Eso es llegar a satisfacer las necesidades de los colaboradores de la organización. Vean, jóvenes, yo sé que hay beneficios comunes y beneficios inclusive en nuestra universidad, pero el hecho de que poner cajeros, los cajeros automáticos. En algunas universidades de nuestra universidad todavía no creo que hay, pero por ejemplo, hay agencias. O sea, hay agencias de los bancos, generalmente con los que trabaja la universidad. Es decir, hay un empleado del Banco de Guayaquil, del Banco de Pichincha, del Banco Internacional. Hay farmacias. Eso es talento humano. Hay, en algunas empresas, jóvenes he visto, hay micromercado. Es que vean, no sé, hermanito, un ratito denme el permiso para salir porque tengo que ir a hacer unas compras, porque si no, usted sabe, ya salimos a las 7 de la noche, ya no alcanzo, todo está cerrado y todas las cosas. Hay micromercado. E inclusive se les otorga crédito para descontarles en el rol. Entonces vendemos, se vende arroz, azúcar, se vende las principales cosas. Hay un micromercado. Usted tiene hambre, lo que sea, entonces va al micromercado, se compra lógicamente galletas, pan, yogur, leche, lo que sea, y come. Hay servicios de alimentación, hay bar. Vean, jóvenes, por eso yo les hablaba muchas veces de las cosas.
cuando hablamos de retención, yo les voy a hablar de retención, que dice, ay, es que nuestros estudiantes de la Universidad Salesiana se están saliendo, se salen de la universidad, abandonan sus estudios y empezamos a ver un montón de cosas, ¿sí? Pero algo que no me gustó, y lo voy a decir personalmente, algo que no me gustó es que dijeron, no, es que saben que los profesores son mal, no son malos, ¿no? Son malos de por actitud, ¿no? Son malos y les hace jalar los niveles, los semestres, y por eso los estudiantes se van. Los estudiantes se van por esa y muchas otras razones. Ojo. Y hay que ver las necesidades que tienen en este caso, yo les voy a decir, los estudiantes como tal. Vean, jóvenes, para mí fue muy doloroso el hecho de que les hayan quitado a ustedes como tal ese sitio donde ustedes iban a jugar ping-pong, ajedrez y todas las cosas. Yo necesito a los estudiantes retenerles justamente creando actividades no tan académicas o fuera de la academia para tenerles a ustedes aquí en la universidad. Y no se vayan, jóvenes, a otros lados. ¿Sí? Se saben ir más allá, más abajito, a tomarse los tragos, se van allá y lógicamente a jugar billar y todas las cosas. ¿Por qué no nos ponen una mesa de billar ahí en la universidad? ¿Ok? Hay que ver las cosas tal cual son y cómo son. Y entonces, vean, esto es lo que sucede, por ejemplo, les hablo en las empresas japonesas. En las empresas japonesas existen inclusive hasta extensiones de las universidades dentro de las empresas. Entonces yo salgo de mi trabajo, inmediatamente me voy al otro edificio, ahí donde está justamente estoy recibiendo clases de tal universidad. Ahora, lógicamente, con la parte de la virtualidad, lógicamente se puede dar un cambio de eso. Pero para que ustedes se den cuenta cómo funciona una gestión del talento humano. Ahí hay canchas deportivas, hay club deportivo donde yo puedo ir, lógicamente, y realizar ese tipo de actividades. Fuera de las horas de trabajo, una vez que yo salga. Hay clubs de danza, clubs de esto. O sea, puedo yo ir a pintar, puedo ir, o sea, a realizar otro tipo de actividades. Entonces, les voy a decir acá, ¿qué es lo que ha logrado realmente Japón o qué logró Japón? Tal vez de un poco ya ha cambiado las cosas. Logró que, lógicamente, el empleado viva en la empresa y le quiera a la empresa tal cual. Vean, jóvenes, en la misma Universidad Salesiana en Guayaquil hay un complejo con piscina, canchas y todo, es hermoso, a orillas del río. Es hermoso. La gente se siente bien, se siente contenta, se siente feliz. ¿Sí? ¿Nosotros qué tenemos? Una quebrada sucia y apestosa ahí. Hay que pensar un poquito. No hay que ir tan... ¿Por qué seguirán los estudiantes? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no tienen? Inclusive, les voy a decir así, ¿por qué dentro de la selección de una universidad no está la Salesiana como prioritaria, ocupando uno de los primeros lugares dentro de los jóvenes bachilleres? Vean cómo es esta cuestión, inclusive de la gestión de la administración de talento humano. A esto voy. ¿Cuáles son las necesidades? Hay que satisfacer. Otra experiencia que les puedo dar, vean, jóvenes, cuando yo fui a trabajar en una empresa, ¿sí? Mi jefe, lógicamente, con mayor experiencia y conocimiento, ¿qué me dijo? Mira, me llamó y me dijo, ¿sabes qué? En este momento yo quiero que hagas un proceso absoluto de contratación que vamos para remodelar los baños. Sí, pero los baños también. Y le dije, oiga, pero también me parece un desperdicio de recursos, o sea, los baños están bien. Quiero que remodeles los baños. Y los pongas de lujo, no como está, de lujo. Y vean cómo son los baños de la universidad. Dentro de la satisfacción de la medida de satisfacción al cliente, los baños de la universidad tienen un lugar y calificados por ustedes bastante buenos.
hay que atender ese tipo de necesidades. Luego entendí yo un poquito el objetivo de las cosas. Crear un ambiente muy agradable dentro del trabajo. Y él como administrador, esta persona como administrador, lógicamente, cambió los baños, cambió las oficinas, lo hizo un poco más eficiente a través de modulares, cambiamos iluminación, cambiamos alfombras, cambiamos un montón de cosas, cambiamos pisos, cambiamos techos. Lo hicimos mucho más agradable a la oficina como tal. Contratamos servicio de alimentación, de catering para las empresas. En un ministerio en el que yo trabajaba, el servicio de catering del almuerzo era de un restaurante muy bueno aquí. No era de uno así nomás, de un muy buen restaurante. O sea, ese tipo de cosas son justamente las que hacen, crean, lógicamente, un elemento de pertenencia, vuelvo y repito, a la empresa. Crear equilibrio, lo que yo les decía, el balance de los objetivos individuales, de la formación profesional, de la formación individual y de los objetivos. Dotar a la organización de colaboradores calificados y motivados. Me siento feliz y dichoso. Inculcar la colaboración del trabajo en equipo entre las distintas áreas. Lo que yo les decía. ¿Ok? Bien. Efectividad de la actividad de GTH. ¿Quién me ayuda con la lectura? Avancemos, por favor. Yo le ayudo, economista. Gracias, Carlos. A ver. Dice, efectividad de la GTH. Muchas compañías no tienen elaborado un plan estratégico que les permita saber quién va a tomar las riendas cuando los líderes actuales den un paso a uno. Además, cuando los presupuestos y las plazas son muy ajustados, los empleadores tienen que invertir menos en el desarrollo del talento de sus colaboradores. Ajá. Vean, esto pasa. Cuando no hay un plan, ojo, un plan estratégico donde contempla, lógicamente, la parte de GTH, estos líderes, o sea, quienes están de jefatura, dan un paso al costado, es decir, se salen. Además, dice, los presupuestos y los plazos son ajustados hacia la parte de GTH. Este es otro de los errores. Vean lo que pasa inclusive. Yo entiendo que lógicamente las empresas buscan su mayor beneficio, su mayor utilidad, tratando de disminuir costos. Pero déjeme decirle una cosa, no es nada, ¿qué le voy a decir? No es nada profesional o técnico simplemente ir y caer a los recursos humanos, o sea, al talento humano. Paga, no subiéndoles sueldos, pagándoles menos, no dándoles los reconocimientos, no pagar lo que dice inclusive la ley. O sea, si usted no paga lo que dice la ley, lógicamente usted está en contra de la ley. Usted se está volviendo criminal. El estar fuera de la ley, lógicamente, a mí me dice que yo estoy fuera de la justicia. Y aquí viene, no desarrolla el talento del recurso humano. Después dicen, ¿por qué se nos van? ¿O cómo es que se nos van? ¿Ok? Ya vamos a conversar un poquito más. Gestión del talento humano efectiva. Vamos a ver todas la efectividad. ¿Quién más me ayuda, por favor? Ya le ayudo, economista. Bueno, a ver. Una estrategia de gestión de talento humano en la empresa, administración de talento humano a largo plazo, te garantiza contar con el personal idóneo para hacer que tu organización tenga éxito constantemente. En primer lugar, el Departamento de Recursos Humanos debe ser consciente de que el talento dentro de la empresa es mucho más eficiente si se desarrollan sus roles de liderazgo, en lugar de buscar fuera candidatos prometedores. Exacto. Vean, jóvenes, este es otro de los errores crasos. Lo que dice acá, el talento dentro de las empresas es mucho más eficiente si se desarrollan sus roles de liderazgo, en lugar de buscar afuera candidatos prometedores.
Es decir, dele la parte del trabajo no debe ser solamente un elemento de donde viene alguien a realizar sus actividades por 8 horas, ¿sí? Simplemente pone el dedito para ver su asistencia y pone su dedito a la salida y ver, listo, y se acabó. ¿Ok? Es mucho más eficiente si se desarrolla, si se le da la oportunidad de desarrollarse. Y adquirir esta no solamente adquirir, sino ejecutar su liderazgo. Pero constantemente están, exacto, las empresas buscando afuera. Sí, está bien. Y si me estoy desarrollando más, puede ser que algunas empresas me busquen. Y así se maneja, o sea, se ha manejado el mercado laboral y se maneja en ese sentido. Pero el hecho es lograr y mantener un personal a largo plazo. A la gente no le gusta. Aquí en el Ecuador no le gusta. ¿Por qué? Por la ley. Cuando un trabajador trabaja más, creo que son 20 años, 20 años de trabajo tiene que jubilarlo, o sea, la jubilación patronal, aparte de la jubilación del IES. Y hay algunas empresas que son bien hijo de madres, lo voy a decir así por no decir otra palabra, que faltándole un año o 2 años a esa persona que va a cumplir los 20, 22 años, no sé cuántos son, los jubilan, o si no, simplemente los mandan, los hacen la vida imposible y les mandan, o si no, les liquidan, les mandan, para no pagarles la jubilación patronal. O sea, ¿de qué sirve, jóvenes? Entonces, ahí las personas se sienten realmente bien, hacer hasta una frustración muy grande, el haber servido tanto tiempo a un solo patrono, a un solo empleador, haber sido fiel, haber sido honesto, haber sido respetuoso, haber sido responsable, ¿no? Se oye tantas historias. Y cuando en algo te puede o le toca devolver esa fidelidad, esa responsabilidad, esa actitud de trabajo, ya lo dije esta palabrita, que es lo que quería yo justamente llegar a comentar, esta actitud de trabajo durante tantos años, te manda. Así de simple. Ventajas, ¿qué más? ¿Quién me ayuda? Ventajas. Además, si tus colaboradores conocen la finalidad del programa de gestión de talento humano en la empresa y confían en que estas herramientas les ayudarán en su desarrollo personal y profesional, se sentirán más inspirados y estimulados a buscar dentro de la empresa su próximo paso en la carrera. Es decir, el objetivo es generar una mayor lealtad por parte de los colaboradores y ayudar a reducir la rotación del personal, que te permitirá ahorrar dinero en costos de contratación. Ok. Bien, ya hablamos sobre esta parte de la reducción de la rotación de personal, ¿no es cierto? Lo que dice acá es en cuanto al hecho de lograr ese compromiso. Lograr el compromiso. A que la persona se sienta parte de... No sé si algún rato vean, jóvenes, voy a decirlo aquí. ¿Alguno de ustedes? A ver, ¿alguno de ustedes es del Mejía? ¿Sí lo dijimos de otra vez o... Les pregunté esto. ¿Alguien es del Colegio Mejía? Estoy preguntando. ¿Nadie? ¿Del Montúfar? Sí, ingeniero. A ver, ¿te sientes Montúfar o no? Claro. Toda la vida. Eso, justo, eso quería escuchar. Gracias, gracias. Eso quería escuchar. Aquí puedo ver. Claro. ¿Qué le pasa? Claro. Toda la... Ahí puedo ver la ubicación suya. Eso es pertinencia. Oye, ¿cómo es que...? Y aquí sí, yo quisiera, y les voy a decir esto. Y no hablo solamente por el Colegio Montúfar, Mejía, hay algunos
de la capital, íconos de los colegios, íconos de la capital y de toda índole. Oye, el que la persona se sienta, y yo qué les dije acá, que la persona se sienta Montúfar, que la persona se sienta Mejía. Es más, no que se sienta, es. Les pregunto a ustedes, así, ¿se sienten salesiana? Yo hubiera querido escuchar un montón. ¿Quién me dice? Se siente con ese mismo orgullo, exacto, como lo acaba de decir su compañero, decir, ¿qué le pasa? Soy de la Salesiana. Sí, toda la vida. Siempre. Se sienten así. Les voy a decir una cosa. Si no se sienten así, algo está fallando. Algo está fallando. Y cuando en las empresas también deberíamos lograr esa parte, es decir, sentirnos, yo lo voy a decir así, ¿no? Sentirme empresa eléctrica, sentirme CNT, sentirme... Oigan, en la empresa eléctrica yo sí conozco trabajadores y por eso me acordé y salió. Porque realmente conozco empresas que aman y adoran a esa empresa. Sobre todo algunos, ya de algunos años, ¿no? Sí. Recuerdo que alguna vez un amigo, no tan amigo, conocido mío, en un compromiso que estuvimos y todo eso, él vino y lógicamente como un regalo especial que me hizo, me regaló una insignia de la empresa eléctrica, un botoncito para ponerme aquí. Me dijo, yo quiero que tú, porque eres mi pan, y todo eso, ya con los traguitos, ¿no? Después tal vez que se estuvo arrepintiendo, pero ya me regaló. ¿Ok? Pero eso, jóvenes. Entonces, lograr ese tipo de compromiso, sentirse parte de, es importante. Cuando no, yo creo que talento humano tiene que trabajar. Entonces, y aquí sí les digo, todos los colaboradores de una organización, decir, sentirse, ser parte de, y como lo dijo su compañero, ya salió cuántos años de graduado, ¿sí? Ya salieron ustedes, ya se graduaron de bachiller, pero todavía dice, soy, ¿y qué le pasa? Toda la vida. Eso es perfecto. ¿Ya le cacharon ustedes ahí con este ejemplo que a qué se refiere la parte del recurso humano? Lograr eso. Bien. Y esto no quiere decir, ojo, hay algunos que inclusive, ¿sí? Se sienten así a pesar de que les expulsaron, a pesar de que se quedaron suspensos, aplazados, a pesar de que se jalaron el año, a pesar de que el inspector les castigó, a pesar de que el inspector les pegó, a pesar de todo eso, se sienten así. Y me van a decir que no. Un poco raro, ¿no? Oigan, total, a pesar de todo eso, cierto, no le debería querer, pero sí, lo quiero. ¿Ok? Muy bien. Y eso prevalece durante el tiempo, entonces no me quiero ir de fuera de la organización, quiero quedarme trabajando. Y hago todo lo posible por quedarme trabajando. ¿Sí? Muy bien. Veamos estrategias. Una de las estrategias, ¿quién me ayuda, por favor, con la lectura? Ya estamos terminando. Ya, yo leo con ella. Estrategias. Bueno. Reconocer los méritos de tus empleados es tan importante como desarrollar sus habilidades, ya que una recompensa es una señal de retroalimentación ante un proceso de capacitación y una ayuda para mejorar la retención del empleado e impulsar su compromiso con la organización. Bien. Vean, por favor, esta es una estrategia. Hablan de reconocimiento. Y verán, les voy a decir una cosa. El reconocimiento no necesariamente debe ser económico. No necesariamente. Mejor utilizar solamente... como estrategia, el reconocimiento económico puede llevar en algún momento
cuando ya la empresa no tenga la posibilidad de reconocer en forma económica eso, puede tener un efecto contrario, ¿sí? Pero sí el reconocimiento, se reconozca. O sea, reconocer que la actividad que se está realizando ha sido buena. Que la actividad es esto, que la actividad... Vean, jóvenes, lo que... Aquí sí voy a hablar yo un poquito por el gremio. De la noche a la mañana nos cayó esta pandemia y de la noche a la mañana tuvimos que quedarnos en las casas y de la noche a la mañana, por eso voy a hablar de los maestros, ver los esfuerzos que han realizado los maestros, y lo voy a decir, de las instituciones de educación básica, en que ni siquiera sabían cómo funcionaba esto del Zoom, cómo funcionaban estas plataformas para hacer las videoconferencias y todo eso. Eso me ha servido a mí, ustedes saben, ahí en vinculación, lógicamente, a mí me sirvió como una oportunidad justamente para ofrecer la capacitación y que puedan hacer extensión universitaria ustedes. O sea, aproveché yo de esa oportunidad, ¿sí? Pero ver el esfuerzo, el empeño, el sacrificio, porque al hablar de sacrificio, estoy diciendo que están sacrificando sus horas tal vez de descanso, de sueño, o lo que sea, por asistir justamente a la tutoría o lo que sea, o taller que cualquiera les puede prestar o les puede dar para saber cómo hacer esto. Y una transformación radical de presencial a virtual para todos, verles, yo no sé, ¿cómo es que esos profesores o esas profesoras de los niveles de básica con esos niños lo logran? No sé, realmente ahí. Y aquí viene el punto. Reconocimiento. Les tienen ahí trabajando que las planificaciones que has presentado, esto que no has presentado, el otro, que no le viste, que oye, que no te fijaste en el niño que te apagó la cámara, en el niño que esto, en el niño que no. O sea, por Dios, estoy dentro de la casa, estoy en una pantalla, no puedo yo, o sea, irme ya hasta al extremo de verle al niño que si se está rascando la cabeza o no se está rascando la cabeza. O sea, yo creo que debe haber un reconocimiento muy, muy grande. Otro de los puntos que voy a hablar de los reconocimientos en la pandemia aquí es a los médicos. ¡Qué fatal! O sea, la gestión de talento humano en esta área, a los médicos. Cuando les voy a poner así, en una situación, en un estado de guerra, en que nuestros soldados son los médicos, ni siquiera les hemos dado... O no, el Estado, lo que sea, sí, quien sea el responsable de esto, no se les ha dado ni siquiera exacto ni las botas, peor un fusil para ir a la guerra. Y quieren que vayan y combatan. Y están ahí combatiendo. Vean, jóvenes, eso es llevarles justamente a lo que pasó, a la muerte. ¿Cuántos médicos, enfermeras y personal de salud han muerto? Yo no digo que... En una guerra, lógicamente que van a lastimosamente van a haber muertos, pero no tratarles así. O sea, ¿dónde está el reconocimiento? Después, que vayan y les hagan homenajes post-mortem o lo que sea, tienen de nada. El momento que es, les voy a decir algo como en forma de crítica. El día de ayer veía en la televisión que exacto al ministro de Defensa, recibiendo aviones, recibiendo helicópteros de combate. Y yo, ¿y qué? ¿Nos vamos a ir a Israel? Sí, a la franja de Gaza. ¿Qué vamos a hacer? No estamos en guerra. Es que para preparar a nuestros oficiales. No estamos en guerra. Nuestra guerra está acá, a otro lado. Allá tenemos que dar los fusiles, tenemos que dar medicamentos, tenemos que dar instrumentos, tenemos que dar tecnología para poder atender a la salud del pueblo. Aviones, helicópteros. Nadie está quitando la importancia de la seguridad nacional, absolutamente.
pero estoy hablando de prioridades. Y disculpe que lo diga así, porque en realidad me indigna ver eso. Me indigna que no haya medicamentos. Me indigna el grado de corrupción. ¿Sí? Y los otros preocupados por comprar avioncitos. No sé cómo piensan realmente. O sea, ¿o qué piensan? Así que, jóvenes, reconocimiento. Hay diferentes formas de reconocerlo, ¿ok? El trabajo bien hecho, la felicitación. Ahora, ¿no es cierto? No, inclusive, yo les digo, como estrategia, la palmadita en el hombro, bien hecho, sí, vamos a hacerlo. ¿Y por qué no? Aquí viene la otra parte. ¿Y por qué no? Lógicamente, el reconocimiento económico. Que puede estar reflejado, por favor, puede estar reflejado en las utilidades. ¿Por qué los empresarios, cuando se logran los objetivos empresariales, institucionales, organizacionales, y la ley dice que debes repartir el 15% a los trabajadores, una, te duele, dos, ¿sí? Dos, estás, pretendes de alguna forma, ¿sí? Por la izquierda, hacer reducir eso. Triste, triste. Segundo, vamos, ¿qué más? Automatizar los procesos o utilizar un software de recursos humanos puede ayudar a simplificar las tareas o cubrir las necesidades de las organizaciones de forma más eficiente y consciente. Aprovechar las ventajas que ofrecen las herramientas tecnológicas y aplicarlas en tu empresa. Contar con un equipo de empleados calificados, motivados en un elemento vital para el éxito de cualquier organización en la economía actual, ya que permite a las empresas retener a los mejores colaboradores y aumentar la productividad. No hay nada más que decir en la última parte, ¿no? Si tienes buenos colaboradores, puedes aumentar la productividad. Y aquí, vean, jóvenes, automatizar. Cuando estoy hablando de automatizar, lógicamente vamos a los elementos tecnológicos, electrónicos y lo que sea para ser mucho más eficiente. Vean, solamente los sistemas de control, de asistencia de personal, ¿cómo era? Antes había que llegar a las empresas y tenías que irte al departamento de personal y firmar. Tenías que firmar tu asistencia y asimismo tenías que firmar las salidas. Me acuerdo clarito, cuando recién empecé a trabajar en una institución pública, así era. Inclusive me acuerdo que a veces uno había, lógicamente, la persona de personal que estaba con carpetas, ¿no? Me acuerdo tan clarito, no solamente, hasta en empresas privadas hacían así. Carpetas por áreas, ¿no? Entonces ahí firmaba la gente. Entonces me acuerdo yo que ya se acababa, lógicamente daba, creo, unos 2-3 minutos, unos 4 minutos. La persona cogía las carpetitas y lógicamente iba a su oficina. Y en el trayecto de lo que iba a la oficina, al pobre de personal lo iban asaltando. Préstame la carpeta, ya. Pucha, préstame la carpeta. Ya. O sea, un poco como hasta molestoso, hasta se disgustaba. Ya, decía. Llegaba hasta el escritorio de esa persona y seguía la gente firmando. Durante todo el trayecto de esa persona donde firmaban hasta la oficina. Había el sistema de tarjetas. Sí, se han de haber visto, inclusive hasta en las películas, ¿no? El reloj ahí, ibas tú y troc, te marcaba la hora y la fecha, troc. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaba? Que era facilito, ¿no? Porque, no seas malito, o sea, llego atrasado, dame marcando. Entonces cogías la tarjeta de tu pana, entonces troc la mía, troc la de mi pana y listo. ¿Ok? Para evitar eso, luego se hicieron sistemas de tarjetas, ¿no? Te daban la tarjeta y tit, tit. Perfecto. Pero inclusive así y todo,
Ve, mañana voy a llegar al pasado, tengo un asunto. Toma mi tarjeta. ¡Tit! Listo, se acabó. No hay ningún problema. Ahora ya, lógicamente, ya vienen con los sistemas de... ¿No es cierto? Ya te toca poner el dedito, la mano, la palma, todo. Y ahora ya es el iris del ojo y todo ese tipo de cosas. No sé, todo ese tipo de software, inclusive que de una sola te registra, ojo, te registra las horas de trabajo, inclusive te sirve para facilitar el trabajo de nómina en cuanto al hecho de la cuantificación de horas extras que tienes, y lógicamente te automatiza todo el proceso, te hace el cálculo y te dice muy bien, tantas horas trabajaste, horario tal, tantas multas tienes porque llegaste tantos días atrasado con tanto tiempo y tantas horas, eso te descuentan y lógicamente y el pago de las horas extras y todo eso. Ah, ya. Sistemas. Entonces, yo creo que esas actividades, como decimos así, de los recursos humanos cotidianas, podemos llegar lógicamente a cubrir. Otro de los puntos también, dentro de lo que puede ser la automatización, las obligaciones que se pueden llegar a presentar con el SRI en cuanto a la parte fiscal de cada uno de los trabajadores, en cuanto también a lo que es el pago de las obligaciones a al Seguro Social, con la automatización de los procesos de entrada y salida, de pago de una serie de cosas que tiene que ver con eso también, no solamente ha venido con la actualización de los sistemas en las empresas, sino que también tiene que ser, lógicamente, en las instituciones, SRI, el Seguro Social, Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Muy bien. Y fin será fin. Ok, eso es todo, jóvenes, en cuanto a la parte del talento humano. Voy a parar la grabación. Muchas gracias. Listo. Bien. Quisiera escucharles a ustedes, jóvenes, no sé, las experiencias que ustedes han tenido, conocen, saben, inclusive tal vez a su papá, a su mamá, dentro del trabajo. Podemos hablar, podemos discutir frente a la... Ahora sí, ya tenemos claro qué es la gestión del talento humano. O sea, hacia dónde va, cuál es el enfoque que tiene y de qué forma se maneja o manejan muchas empresas acá. Yo les voy a decir una cosa. Realmente yo creo que esto es el talento humano, que no se ha aplicado o no se ha aplicado acá, o que muchas empresas no aplican, es una verdad, es una realidad. Que se ha utilizado esto más bien como un instrumento inclusive para aprovecharse de las capacidades del trabajador por parte de las empresas, es otra realidad. O sea, esto obedece a un comportamiento, a una actitud por parte del empresario, a una actitud ética y bastante moral. Por el otro lado, también exige, porque también como trabajadores, exige también un grado de responsabilidad y respuesta frente al esfuerzo que puede realizar la empresa para que usted se quede. Esto también constituye también un punto de, ¿qué les puedo decir?, de fidelidad. Porque yo también, bueno, una vez que ya la empresa me capacitó o lo que sea, lógicamente me puedo ir. Y de hecho, vean lo que hablábamos de los becarios. Hay muchos becarios que se quedan en el exterior. Y entonces ya no vienen y lógicamente devengan lo que tenían que devengar en la parte del conocimiento. Pero ellos dicen, bueno, entonces, ¿cuánto cuesta? Y esto les converso porque así he visto casos. Yo trabajaba en el CNESIT. He visto casos en que las empresas allá o se consiguen trabajos en el exterior, ya no devengan. Entonces acá como Estado nos tocó decirles, bueno, entonces tienen que pagar su beca, y su beca ya no es beca, ahora sí tienen que pagar.
Pero ¿saben qué? Hasta las mismas empresas en el exterior les dicen, ¿cuánto tienes que pagar? $50,000. Hijo, $50,000, ya pues loco, no hay problema. Nosotros te damos esos 50,000 en función de préstamo. Total, vas a ganar $8,000 mensuales, ¿ok? Así que te vamos a descontar tanto y listo. Y les pagamos a los del CNESID y se acabó el lío. ¿Estamos? Sí es, como les decía yo, sí es de lado y lado y realmente los resultados son buenos. La aplicación de la gestión del talento humano es muy buena. No se trata de que es el trabajador nomás y como yo les decía, me agrada muchísimo esto de llegar a atender las necesidades de los trabajadores, de los clientes internos, no solamente los clientes internos, sino de los clientes también internos. Y esto nos da justamente un ambiente de trabajo mucho más agradable. Cuando nosotros podemos llegar a satisfacer nuestras necesidades en nuestro mismo sitio de trabajo. ¿Estamos? Y acá, acuérdese, bueno, dentro de esto, lo fundamental, jóvenes, les recomiendo las necesidades básicas que necesitamos para sobrevivir tienen que estar satisfechas. Y dentro de las empresas, una son los baños, dos es la alimentación, tres la seguridad, cuatro puede ser transporte, otórguele transporte o forma de transporte. Son esos elementos, lógicamente, que le van a permitir. Son elementos básicos. Si uno se siente seguro, ¿a qué me refiero inclusive? Vean, jóvenes, seguridad, a veces les voy a decir, el hecho de contar con parqueaderos para los colaboradores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me voy a trabajar a un lugar y le dejo a mi carro en la calle estacionado, y yo que regreso, ya no hay radios, ya no hay ventanas, ya no hay llantas, ya no hay nada. ¿Sí? ¿Cuánto me gané ese día de trabajo? ¿Y cuánto me cuesta el otro? Si yo veo costo-beneficio, ve, yo no me voy a trabajar. Primero, no llevo el carro. Segundo, ya, entonces me voy por otro medio de transporte. Y otro medio de transporte pueden pasar más cosas y puedo llegar atrasado y puedo tener molestias y todo eso. ¿Sí se dan cuenta cómo cierto tipo de cosas en realidad entorpece o no hace inclusive agradable el ambiente de trabajo? Son pequeñas cosas a veces. Hay que tratar de darles, hay que tratar de otorgar. ¿Ok? Hablaba también de necesidades específicas a veces, jóvenes, en esto, hombres, mujeres. Que no, que los baños tienen que ser conjuntos de hombres o mujeres a la vez, lo que sea. Puede ser. Todavía creo que no tenemos ese grado de cultura todavía aquí en el país. Entonces, yo como empresa todavía lo tendría por las necesidades especiales que tienen justamente las mujercitas. Entonces, yo sí estaría todavía de acuerdo en ese sentido. No por otra cosa, o sea, por ese sentido. Y así podemos ir viendo qué tipo de necesidades pueden tener cada uno de nuestros colaboradores. De acuerdo, por favor, si yo trabajo con gente un poco más joven, trabajo con gente más adulta, bueno, puedo yo lograr cualquier tipo de trabajo, el trato cordial y lograr ese grado de compromiso. Yo les voy a decir, pertinencia. ¿Ok? ¿Estamos, jóvenes? Bien, no sé si hay preguntas, ¿hay algún comentario que ustedes quieran señalar, decirlo? ¿No? Bien. Alex, ¿cómo estamos? Me informas un poco, ¿qué hemos hablado, en qué hemos quedado de referente ya a la materia, al examen y todas las lo que tenemos nosotros como aportes para los 30 puntos? Sobre el examen no hemos hablado nada aún, no tenemos tampoco claro cómo fue la prueba acerca de un tema específico, como las diapositivas que nos subió. Entonces esa parte también toca ver más o menos en qué va centrado el examen. Igualito. Ya,
Entonces, de las calificaciones tenemos hecho dos exposiciones y un trabajo. Y la prueba, eso es lo que tenemos hasta ahora. A ver, verás, yo tengo uno... Ah, ya, 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 jóvenes. Verás, yo tengo una... tengo una de la empresa, ¿no es cierto? De la exposición de la empresa. Ajá. Del filtro, de la domótica y de esto. Tengo otro del plan que hicieron sobre lo mismo, del plan de estratégico. Sí, entonces, pues, ¿cierto? Y una tarea. Tenemos una tarea, ya. Por favor, trabajo grupal a sí mismo. ¿Ok? Verán, jóvenes, les voy a dar temas por temas, ¿ok? Me falta solamente un trabajo y viene lo de la prueba. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos completando 4 trabajos sobre 5 puntos, ¿sí? Que nos darían 20 puntos. Más 10 puntos de la prueba serían los 30 puntos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, les doy los temas. Ya les voy a indicar qué es lo que van a hacer. Bien, primero, el grupo número 1, vamos a hablar sobre mejora continua y calidad. La mejora continua. ¿Quiénes son del grupo número 1? Ya después de ustedes ya se identifican, ¿no? Carvajal, Andrés, Chávez, Pazmiño, Pozo, Inca. Grupo número 2, el grupo número 2 que está conformado por... Asimbaya, Estrella, Montenegro, Núñez y alguien más está. No sé si quién me hace falta por ahí. Alguien más estaba. Anchalige. I am. Déjame anotarte bien porque estaba. A ellos viene sobre la reingeniería, por favor, jóvenes, reingeniería de procesos. En las empresas siempre dicen, vamos a realizar aquí en la administración, vamos a realizar una reingeniería. O aquí lo que hace falta es aplicar una reingeniería. Entonces, ustedes van a averiguar sobre eso y ya les voy a decir qué es lo que van a hacer respecto a esto, ¿no es cierto? El grupo número 3. Van a hablar ustedes sobre el empowerment, ¿sí? Y equipos, déjame ver, equipos de alto desempeño. Empowerment. Empowerment y equipos de alto desempeño. El grupo número 3 está conformado por Calapaqui, Chihuano, Heredia, Morales y Ojeda. El grupo número 4, ¿sí? Van a hablar sobre el... outsourcing y benchmarking. Ya les voy inclusive a ver si les... Y el grupo número 5, el grupo número 4 que está Tenorio, Lechón, La Hiedra, Catota y Flores. El grupo número 5 que está, que es solamente Pedro va a hablar sobre el Just in Time. ¿Estamos? A ver, y para que no... un poquito no tengamos problemas en ese punto. No sé si hay preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, economista, ¿podría repetir el tema 1, por favor? Recién se están despertando. Es mejora, el tema 1 del grupo 1, mejora continua y calidad total. Ya. Economista, disculpe, calidad. También el del grupo 4, por favor. Voy a repetir de todos. El grupo número 2, reingeniería de procesos. Grupo número 3, sí, empowerment
y equipos de alto rendimiento. Grupo número 4, outsourcing y benchmarking. ¿Qué es, no? Outsourcing es de out y sourcing, outsourcing y benchmarking. Y el 5 es el just in time o justo a tiempo, ¿ok? Aplicado por los japoneses. Son enfoques de gestión. Aquí viene el punto. Son enfoques de gestión que las empresas están utilizando. ¿Qué van a hacer? A ver, jóvenes, lo que van a hacer ustedes en esto son organizadores gráficos, ¿ok? No quiero textos, no quiero Word, no quiero nada de eso, sino organizadores gráficos, en el cual ustedes justamente hablan de esto, explican esto o lo que sea. ¿Estamos? Entonces, el trabajo es grupal y vamos a señalar, a ver, jóvenes, para ver si es que hasta la próxima semana ustedes presentan este trabajo. Y ahí sí estaríamos completos con las notas. ¿Estamos? No sé si hay alguna... Mamita. Sí. Una consultita. Yo la anterior semana no pude asistir el día viernes, no pude conectarme a la evaluación. ¿Ya? No sé si habrá la posibilidad que me pueda ayudar tomando o algo, por favor. Oye, David, tú, más bien, contigo estábamos hablando de eso a través del mail. Y yo le envié un mensaje al ABAC, no sé si recibió, Ingeniero. No me fijé en el ABAC realmente. En el mail. No, al ABAC le envié yo. No sé. No sé. Ya. A ver, pongámonos, a ver si nos ponemos de acuerdo, a ver si el día de mañana, a ver si das, ¿ya? Veamos. Ya. A ver, jóvenes, muchas gracias. Para cualquier cosa, David, cierto, escríbeme mejor al mail, porque yo reviso y contesto los mails de la noche. Entonces le enviaría un correo para contestar. Mándame un correo. Ya, listo, gracias. A ver, inclusive hay para ver si nos ponemos de acuerdo, cuando puedes, cómo puedes. El día de mañana, ¿cómo? Sí puedes. ¿Cómo sí. estás? Porque puede ser fuera de las horas de, inclusive de clases y todo eso. Si quieres a la tarde, total. En la tarde sería más factible, economista. Por decirte tipo 6 de la tarde, lo que sea, yo ya te habilito para que tú puedas hacerlo. No necesariamente nos debemos abrir reunión ni nada por el estilo. Ya, listo. Entonces, okay. Mañana, para que me ayude, por favor. Ya, ok, ya comenzamos. Bien, eso sería, jóvenes. Entonces, tengo estos dos trabajos, más el trabajo que hay en el ABAC serían 3, y este que les estoy mandando serían 4 trabajos. Completamos los 20 y los 10 puntos de la prueba. Listo, 30 puntos. Ahora el examen. El examen está el horario para el día jueves, ¿no es cierto? Jóvenes, no sé si ya les llegó. Debe haberles llegado ya. Me confirman, ya, ok. Entonces, el día jueves. A ver, en función de la experiencia, jóvenes, a ver, vamos, va a ser igual. Yo ya les voy a subir esto, las diapositivas, ya les subo para que ustedes tengan todo el material. Revisen, por favor, para que me confirmen ustedes que si está todo el material, si hay algo que falta, lógicamente me avisan. Puede ser que a veces por error o lo que sea subo mal y digo, no, ya está subido y total, ustedes no lo tienen. ¿Estamos? Revisen, por favor, hasta el día de mañana para que me lo avisen. Y quedaríamos ya relativamente en eso. Nos vemos el día jueves. ¿Estamos?
¿No teníamos nada más pendiente como trabajos? Jóvenes. ¿No? No me contó. Ya. Entonces, eso sería todo, jóvenes. No sé, preguntas por parte de ustedes. ¿Alguna duda, algo? El tipo de examen, el más o menos, más bien muy similar a la prueba. Preguntas de tipo objetivo, obedece muchísimo a las diapositivas, así que por favor, mi recomendación es que usted tiene que prepararse para el examen. El hecho de que usted tiene acceso a la información, lógicamente a la materia me refiero, no quiere decir que usted no tiene que prepararse. Tiene que prepararse, tiene que leer y todo eso, entender y todo eso, por lo menos para que el momento que le tenga una duda, usted sabe a dónde acudir. Y lógicamente ahí sí usted puede contestar en forma un poco más certera. ¿Qué es lo que sucede? Que si usted no sabe ni siquiera dónde está o dónde puede estar eso, se le vuelve lógicamente el tiempo hasta buscar o lo que sea, se le vuelve muy corto. ¿Sí? Ahí viene la diferencia. Jóvenes, tienen que prepararse. Por eso les hablaba yo de que el limitante realmente es el tiempo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no le puedo dar el tiempo, lógicamente, que usted esté buscando ahí hasta que usted encuentre, y lógico que no. Usted tiene que venir preparado, tiene que venir leyendo, entendiendo todas las cosas, porque hasta a veces solamente un sí o un no ya le cambia el sentido de la pregunta, más bien la respuesta, y entonces ese tipo de cosas lógicamente trae la parte de que usted no pueda rendir de buena forma su evaluación. ¿Estamos? Recomendaciones al respecto, rapidito les voy a hablar. Ya vieron, cámaras abiertas, por favor, para este caso, ya les anticipo de una vez, ¿sí? Nada de audífonos y nada de micrófonos. Usted puede tener el micrófono, claro, fuera o lo que sea, ni siquiera se lo ve, pero nada de audífonos y lógicamente prepararse para el examen, nada más. Ok, van a ser alrededor, yo creo que unas 30 preguntas, 30, 40 preguntas, ahí depende de cómo esté constituido el banco de preguntas, y dependiendo del banco de preguntas, de la cantidad de preguntas, lógicamente estará dado a eso. ¿A qué viene, jóvenes? Va a haber un banco de preguntas, entonces el sistema de forma aleatoria es quien asigna la pregunta y el orden de la pregunta y el orden de las respuestas. Entonces aquí viene también el hecho del trabajo, por favor, individual que usted le debe dar al examen. No es muy conveniente hacerlo en grupo porque no va a tener el mismo orden, no va a tener las mismas preguntas, no va a tener las mismas respuestas, no sé. Así que tiene que prepararse. ¿Estamos? ¿Preguntas de parte de ustedes, jóvenes? Si no, ahí quedamos. Economista, la última pregunta. ¿El día de mañana entonces nos conectamos o no a su clase? Eso que estaba esperando, esa pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen ustedes? Estaba viendo el horario, ¿no? Por eso le hice así a mí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay necesidad o no hay necesidad? Ah, ¿saben qué? ¿En qué quedó? Hagamos una cosa. Les hago una propuesta. ¿Qué les parece si no nos conectamos? Pero quiero que ese tiempo ustedes lo aprovechen para hacer este trabajo. ¿Y qué les parece si les doy... y entonces así... Les doy mejor solamente hasta el día lunes, porque van a trabajar ustedes en forma individual. Les doy hasta el día lunes para que lo suban. ¿Qué dicen ustedes? Esa sería mi propuesta. Respuesta. Sí. No es nada complicado, jóvenes. Y
ojo, verán que está en grupo, pueden entonces dividirse de acuerdo a los temas que ustedes puedan escoger. Ah, también pueden hacerlo, no sé, en Word, en PowerPoint, en lo que ustedes quieran para el los organizadores gráficos. ¿Estamos? Eso no hay ningún problema. Inclusive sé que hay un software que hace unos chéveres organizadores gráficos, que les ayuda muchísimo en eso. Pueden presentarlo así. ¿Qué fue? ¿Qué me dicen? ¿Solo tiene que escribir un compañero? No, ah, sí. Uno solo, por favor, con el nombre de todos. El nombre de todos no servir. Nada más. ¿Qué más? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Les doy hasta el 20, hasta el 24 a la noche. ¿Ya? Y no nos reunimos mañana. Y para que trabajen ustedes en esto. Ok. ¿Sí? ¿Quedamos en eso? Sí, economía. Ya. Ok. Entonces, sí, ya, voy a subir en el AVAG y todo eso. Cualquier pregunta me la pueden realizar por interno, WhatsApp o lo que sea, jóvenes. ¿Estamos? Si no hay más, entonces nos estamos viendo el día del examen. Les agradezco mucho. Hasta luego. Que pase bien, economista. Buen día.